Nosotros en diciembre nos sentamos con el fondo, ah, mano a mano. Sí, ya le adelantaron. Le dijimos, estaba Piñanelli, Mendigure, Marco Labaña, Graciela Camaño, Diego Bocio, todo el equipo nuestro. Y le dijimos con mucha claridad, este acuerdo es un acuerdo inviable para la Argentina. Queremos que sepan de nuestra voz, de nuestra, de nuestra cara, que si nos toca gobernar la Argentina el 11 de diciembre del año que viene vamos a pedirles la rediscusión de este acuerdo. Frenate, y les planteamos frenate, frenate, el porqué, además. Le dijiste, vamos a pedirles reestructurar o... o, o rediscutir re, el rediscutir acuerdo. Rediscutir el acuerdo, listo. Y además le dijimos algunas cosas en las que inclusive Caldarelli, eh, Trevor, no me acuerdo el apellido, estuvieron de acuerdo. Como, por ejemplo, que Argentina necesita un acuerdo económico y social que no incluya solamente los precios y salarios, que incluya la reducción de impuestos, que incluya, además, la definición de dos cosas centrales la primera de la inversión vinculada a el fomento de la inversión argentina yo veo al gobierno que pierde tiempo diciendo que espera las inversiones de afuera y hay un pbi medio un pbi medio seiscientos mil millones de dólares que están en poder de los argentinos en el colchón en Pará. cuentas afuera la luz y el gas la electricidad qué vas a hacer con la suba de tarifas qué Mirá, vas a hacer con el gas el gas por ejemplo sabes qué es lo bueno que para, nosotros, para las eléctricas y para las empresas de gas no es una novedad lo que vamos a hacer, porque lo planteamos en el 2016. ¿Qué vas a hacer? Coeficiente de variación salarial: la luz, el agua, el gas no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios. Frenate. Pero Hay anda, una ley. Anda, anda espacio, Sergio, porque vas, estás rápido, pará. La luz, el gas y el agua no pueden aumentar más que lo que aumentan los salarios. Se llama coeficiente de variación salarial. Te voy a poner un ejemplo claro. Si yo exporto una tonelada de harina, exporto un empleo y 200 dólares. Si exporto una, una tonelada de trigo, perdón, exporto un empleo y 200 dólares. Si yo exporto una tonelada de harina, exporto dos empleos y 400 dólares. Pero vos decís que. Pero y si inversiones... exporto una tonelada de fideos exporto nueve empleos y mil cien dólares. Entonces... ¿Pero quién hace la fábrica de fideos? Argentina tiene fábricas de fideos. Andéis quién... y decirle a Luque en Tucumán que le vas a eliminar los impuestos internos de todo lo que exporte. ¿Sabes la cantidad de puestos de trabajo que te puede generar? Está a la mitad de la capacidad instalada. O sea, vos decís que tú, eh, la, la lluvia de inversiones que prometió este gobierno, vos decís que... No, Se la pasaron buscando afuera lo que y... tenían acá al alcance de la mano. Ahora, ¿qué necesitas? ¿Sabes que necesitas alinear los incentivos? Cuando vos tenés una tasa de interés al 60% y una AFIP que te atrasás un día con los impuestos y te embarga tu propia cuenta personal, en lugar de estar acompañándote el Estado que te dice, mira, no inviertas, no produzcas, porque donde te atrasás un día te agarro del cogote. Y por otro lado, ¿qué te dice? Anda al banco, ponele al 60%. Yo soy hijo de inmigrante, ¿sale? Mi viejo son tanos los dos. Mi mamá, triestina, mi papá, siciliano. Solo la Argentina los podía unir, porque en Italia el norte y el sur. Ahora, ¿sabes una cosa? A los inmigrantes que vienen a trabajar los tenemos que abrazar. Pero a los que vienen a afanar los tenemos que echar. Y no tenemos que tener prejuicios. que el prejuicio. vienen a afanar lo tenemos que echar. Obvio, el que afana, el que delinque, afuera. Expulsión. Sí es parte de la Argentina que tenemos que construir con reglas.